Bien, esta mañana estamos aquí en Sintuco al ingreso y como puede ver estamos con el señor Pedro Tandaipán, quien tomó una mejor iniciativa justamente con sus vecinos de tomar todas las prevenciones del caso y ante esta amenaza como es el COVID-19. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado? Buenos días, bienvenido a Sintuco. Bueno, cuéntenos pues cómo nace esta iniciativa ustedes de tomar todas las prevenciones ante esta amenaza, como le dije, que tenemos del COVID-19. Realmente a nosotros nos tiene esto preocupado, como a todo poblador, diría yo, de todo lugar, de acá del país. Y por prevenir, hemos formado un grupo en WhatsApp donde estamos los amigos conectados y organizándonos y comunicándonos a través de ese medio. Nosotros hemos decidido formar una brigada de emergencia para trabajar con la comunidad. ¿Esta brigada de emergencia lo vienen componiendo los mismos moradores de acá del sector, amigo? Sí, acá nosotros somos moradores de Sintuco, de Barrio Nuevo y también del vecino colindante Cariaga. Sí, somos moradores de acá de las localidades. Bueno, aquí el trabajo es que ustedes han puesto una tranca y se está controlando el ingreso de vehículos, tanto menores como también de mototaxistas, seguramente. Sí, acá todo vehículo que ingrese a Sintuco, solo los que ingresan serán controlados sanitariamente a través de una desinfección, una combinación de clorhidrato de sodio, que es la lejía, con agua, ¿no? Ya hemos tenido unas charlas instructivas acerca de la mezcla. Y además, eso es para los vehículos. Además, para las personas usamos alcohol y desinfectamos sus manos, como ve, ¿no? Todo vehículo, así sea la policía, así sean camiones de la empresa, el personal lo hacemos descender y así estamos haciendo. Así es. Ahora, dígame, amigo, ¿todos estos productos es donado o adquirido con su propio peculio de ustedes o hay un apoyo de parte también de las autoridades? No, acá nosotros hemos concientizado a través de las redes sociales a nuestra población y como usted ve, acá nosotros, ellos nos visitan y nos traen el insumo que primordial es la lejía y el alcohol. Solo los moradores de acá de Sintuco están aportando estos insumos que nosotros necesitamos. Y por parte de la autoridad no, todavía estamos en gestión con la empresa agrícola Sintuco y sí nos han ofrecido, ¿no? Sino que están en gestiones administrativas todavía. Bueno, en cuanto aquí el horario, ¿ustedes están las 24 horas del día o tienen un horario simple para trabajar acá? Estamos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya que al inicio está ingresando un vehículo que ingresa apoyo, un vehículo menor, una furgoneta. Y por las noches llega un camión que recorre todo el Valle de Chicama trayendo también pollos. Y sí, hay que controlar más. Sí, acá estamos tres brigadas de dos personas cada una. Y estamos un turno de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Luego relevamos desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muy bien.